bloque de nuestro tiempo real, lo decíamos en la introducción, vamos a hablar eh, de uno de los temas de la semana, por lejos, eh, uno de los temas eh, quizá más complicados para, para explicar. Todos creo que nos hemos convulsionado el año pasado con la desaparición de Lara San Juan y todo lo que se dijo en aquel momento, un año pasó, casi un año exacto, como decía hace segundos en la introducción. Y aparecieron finalmente los restos de este submarino argentino y sus 44 tripulantes. Vamos a hablar con don Ángel Camus, que gentilmente ha estado el año pasado con nosotros y ahora, en este momento de definiciones de cosas para analizar, también está junto a nosotros. Él es submarinista santiagueño y conoce muy bien lo que fue el Ara San Juan. Don Ángel, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches, gracias. Y gracias por la invitación para que por lo menos tratemos de sacar esas pequeñas dudas que tiene la sociedad sobre el grave acontecimiento que le pasó al submarino San Juan. Antes de, de ir y recordar también un poco lo que hablamos, recuerdo el sí, año sí. pasado, eh, me acuerdo que usted había traído un mapa, sí, sí, porque un conoce, conoce bien la zona sí, donde sí. pasó eh, todo esto, dónde salió eh, el ARA San Juan el año pasado, dónde se dirigía, conoce bien la zona. Pero antes de, de entrar en lo específicamente técnico, me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué, qué sintió? Digo, cuando finalmente se... Con... Primero era un rumor, parecía que había algo, que este barco había encontrado algo, y después se termina confirmando que finalmente era el Lara el San Juan. ¿Cómo sintió usted como eh, militar y como persona no sí. esta situación? Nosotros sabíamos así, extraoficialmente, que el rastreo Sonar o sensorizado que venía haciendo el buque, el buque que hacía la búsqueda en esa zona, uh -huh. habían pasado ya buques, pero es muy difícil que el sonar detecte algo que está parado. Sí lo va a detectar, pero hay que analizarlo mucho. Y ellos hacía unos días largos que ya habían detectado en el fondo algo metálico. Entonces lo tenían que analizar. Después mandaron el, el submarino. El control remoto que le sacó fotografía, bueno, ahí comenzaron a confirmar. En la fotografía uno lo ve que el submarino está escorado hacia babor. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda. Porque se le ve la punta del plano de popa, que es el plano que es, equilibra la, la inmersión. Y después está el, la pala del timón de gobierno. Exacto. Lo que sí no se sabe con seguridad, sí, la vela, la que protege. La parte de periscopio, contramedida, radar, todo eso, está pegada al casco o está fuera del casco. Nosotros la vemos así, a mí me parece que lo, le comentaba a un amigo, para mí está fuera del casco, está despegada del casco por el impacto. Se rompía. Claro, ¿por, ¿por qué va el impacto? ¿Por qué se impacta de proa? Porque en proa tiene un tanque negativo. Ese tanque negativo, cuando uno va a inmersión, uno va de proa para abajo. Y hay un momento que el jefe de inmersión dice sopla negativo a la marca. Entonces levanta la proa y se nivela el agua por compenso y lo equilibra el submarino. En este momento, como el submarino venía capeando un temporal con olas de 6 metros, él venía snorqueando a 20 metros. O sea, tomando del snorkel que con el motor diésel que aspira 6.000 pies cúbicos por minuto. Y con esnorqueando. El esnorque, cuando el agua supera el esnorque, el esnorque tiene una válvula cabeza que tapa. Entonces el motor aspira de adentro. Cuando eh, se produce una pulgada y media de vacío, el motor se para. En la mitad, más o menos, del esnorque del de admisión de aire, hay una válvula, que es una válvula que gobierna la tubería de ventilación y extracción de los tanques de batería. Tiene tres tanques de batería que son. 964 elementos de batería dividido en los tres. La, Entonces... la pregunta es sencilla, don Ángel, y ya volviendo, porque es claro, la, la situación nos lleva a, a seguir analizando. Yo por ahí le preguntaba qué sentimiento había tenido ah, bueno. usted, pero ya que estamos en el tema, para no cortar lo que estaba eh, analizando con tanta profundidad, la pregunta se la hago desde un lugar totalmente eh, de, de ignorancia sí, sí. de la materia. U usted decía, y recuerdo bien también que el año pasado decía que el submarino iba eh, haciendo snorkel. Sí. Digo, ¿hay una posibilidad de que haciendo uh -huh. snorkel el agua salada haya entrado por sí. ese lugar y vaya directamente sí. a las baterías? ¿Hay sí. un contacto, hay un, sí. un, una línea directa a las baterías? Sí. Es la altura de ventilación y de extracción uh -huh. de la batería. Uh -huh. ese, eh, esa válvula tiene... O 6, sea, si el agua entró por el snorkel fue directo a la batería. Es lo que nosotros Ajá, estimamos, bien. lo que nosotros, Y tiene ese interseguro, que tiene ese interseguro eléctrico, hidráulico. Puede haber fallado, sí. El hidráulico, sí. El eléctrico, sí. La falla humana, también. Ahora, ¿quién, cuál de todo ha fallado, no sé. Está bien, está bien. Y lo que cuando le entra agua salada, que nosotros pensamos al tanque de batería, la batería tiene electrolito. Con, 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 con ácido muriático, todo eso, y la, el agua de mar es muy conductora porque tiene mucho mineral. ¿Qué produce? Gasea la batería, produce un arco voltaico, produce una explosión. Esa explosión no produce llama, produce un gas, y ese gas es mortífero dentro de los 50 microsegundos. Yo, nosotros creemos que la tripulación ni se enteró que murieron. Uh -huh. Y además el submarino queda con propulsión. Con propulsión. Entonces, al, al quedarse con propulsión, la corriente lo tiró para algún lado, ya sea para afuera del talud, para dentro del talud, para el sur, para el norte, no sabemos. Porque imagínense, desde el estrecho del Lemer para el norte, tenemos nosotros la corriente ant antártica. Y desde la bahía San Borombón para, el, el, para la zona de Brasil, tenemos la corriente del, eh, brasileña a la norte. El Golfo San Jorge en su baja, mar embarca mucha agua y en la baja mar eh, descarga mucha agua. Pero las corrientes, ¿para dónde son? Puede ser para el norte, puede ser para el sur, puede ser de derecho. ¿no? Eh, estaba más o menos a 500 kilómetros de, de la costa. 250 Argentina, millas. Eh, y a no, más de 900 metros de, 900 de metros profundidad. De es lo que uno eh, más o menos calculaba. Eh, una, una zona. Digo que habitualmente haciendo el, el recorrido y el patrullaje que hacía comúnmente el ARA San Juan, la conocía. Sí, Era una zona muy conocida sí, por sí, ustedes sí, también. Sí. Porque siempre el recorrido fue el mismo durante mucho también. tiempo, ¿no? Años. El submarino nunca va a navegar en plano poco profundo. ¿Por qué? Porque cuando el submarino tiene una avería y tiene que ir a plano, que tiene plano poco profundo, va a chocar con el fondo y el submarino va a explotar. Entonces va plano profundo. ¿Para qué? Baja una profundidad y espera a ver dónde tiene la avería. Le, le cuento una anécdota. Nosotros veníamos siendo un unita con, el, con los americanos. Eh, el portaaviones 25 de mayo era el núcleo y mm. todos los submarinos veníamos para atacar el núcleo. Y veníamos nosotros más o menos, estábamos unas 16 millas más o menos del núcleo y nos fuimos a inmersión profunda para salir a plano de pericopio, tomarle distancia para alargar el torpedo. Bueno, uno de los torpe de los destructores hizo una mala maniobra, nos chocó la vela, nos torció los pericopios y el radar y todo eso. Nosotros nos fuimos 400, casi a 400 metros de profundidad para ver a dónde estaba la avería. Uh -huh. Y bueno, y después salimos a superficie. Eh, volviendo al comienzo, don ¿no, Ángel, ¿Qué, ¿qué sintió, digo, cuando, eh, ver. como militar y como persona, como argentino, cuando se confirmó que... Después de un año casi exacto, era el Ara San Juan. Y nosotros, yo como personalmente sentí una gran alegría por haberlo encontrado. Una gran alegría. Y una gran tristeza tengo por qué. Una por la fuerza de submarino y otra por el país. Porque el país ha invertido muchísimo dinero en comprar ese submarino. Y ha invertido mucho dinero la fuerza para prepararlo a los 44 submarinos. Eh, había un santegueño la gente lo sabe. Sí. ¿Eh? Melian, usted contó una historia ¿Eh? el año pasado también sobre este joven que vino del interior, de allá del ¿Eh? departamento Jiménez, ¿Eh? con muchos sueños y bueno, sí, terminó. Nosotros... Me parece como, como él este, lo sentía, ¿no? Haciendo ¿Eh? lo que, lo que, quería, lo que lo quería hacer. Sí, él vino, eh, después que lo inscribimos, rindió en Tucumán. Aprobó, ingresó a la Armada y después que se recibió, él me dice que lo orientara. Le digo, mira, elegiste submarino, buceo táctico, buceo de borda, inteligencia, son toda la élite de la Armada. Y bueno, después un día me dice, me, estoy en la escuela de submarino. Y bueno, después ya se fue de. ¿Quién el... sabía que usted había sido submarino? ¿Sí? ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, y, y él me dice, bueno, estoy en la escuela de submarino, la verdad que he elegido bien, es, un, es una fuerza que me gusta, estoy cómodo. Es cómodo y es incómodo, pero bueno, estoy bien, Y bueno, y se ha recibido con muy, buena, con muy buenas notas. Y es un chico que lo quería mucho la fuerza, un chico muy capaz, muy capaz. Habló estos días con un familiar, con una hermana usted, ¿no? Sí, así. Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué y pudo sí. percibir? Y bueno, es como, como todos los familiares que tienen ese dolor profundo. Pero tienen ahora esa alegría que por lo menos saben en qué lugar está su hermano. Y yo creo que ellos van a entender, no sé si lo van a entender así espiritualmente, pero sí lo van a tener que entender que lo que el hermano hizo es lo que él ha elegido uh -huh. y lo que él quería. Sí, y ha claro. querido, ahí está, en el lugar que él ha elegido. Uh -huh. Ha sido un, una gran persona, un gran hermano, un gran hijo, pero bueno, él ha elegido eso. Eh, fuera de ello me decía que, bueno,. Eh, Ustedes, los submarinistas, eh, tienen códigos, ¿no? Dichos, cuando pasan estas cosas tan este, feas eh, sí, para los demás, sí. pero que ustedes lo entienden de otra de de otra forma, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo creen que estas personas quisieran ser recordadas, don Ángel? Y por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, cuando termina la batalla los alemanes con los, con los ingleses, hay un almirante alemán que dice: No hay que llevarle nunca flores a la tumba de los marinos, hay que llevarle un pedazo de sal del mar, que es el fruto de ello, y están en el lugar que ellos han elegido. Uh -huh. Estas personas sabían bien de eso. Claro, uh -huh. sabían bien. Y además, marinos siempre, eh, casi todo, no digo todo, pero casi todo, dicen: Cremame. Y llame en el Cabo Corriente o en el Canal de Vila, siempre. De eh, volviendo al área San Juan, ¿usted cono conocía bien la nave? Sí, sí, sí. Uh -huh. Es más, sí. estuvo cuando apenas. Cuando la trajeron llegó a, a Mar de Plata la, la vimos ¿no? y después hace como tres años que fui yo a Mar de Plata, lo llevé a un nieto y lo hice, y lo hice embarcar en el San Juan al mi nieto y a mi señora. Uh -huh. sí, sí. Fue la última vez que estuve a bordo del San Juan. ¿Qué se puede decir en, en relación a lo que también obviamente se está investigando ahora, que es el mantenimiento de esa clase de buques? Bueno, mire, el mantenimiento de un submarino que tanto se habla que dice que inclusive escuché un periodista que decía que está atado con alambre, no es verdad. El submarino no venía de Ushuaia, fue para Ushuaia y hacía más de 15 días que estaba navegando. Uh -huh. El submarino nunca va a salir con una avería, jamás. Porque se hace prueba de 72 horas a 12 horas. Cada vez se va achicando más con las autoridades. Y el último que verifica es el comandante. Puede, puede tener problemas, obviamente, que son. Es pues lógica, porque son materiales, son, sí, son sí. hierros. Ajá. Pero usted Pero, no cree en eso no, de que estaba no. mal mantenido. No, 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 no creo. Uh -huh. No creo. Porque, bueno, surgen otra vez los comentarios uh -huh. de que uno de los tripulantes había avisado. Unas semanas antes un familiar que habían tenido problemas... Puede, eh, sí, yo, yo también cuando pleno, estuve... En pleno viaje, ¿no? Cuando he navegado también he tenido problemas, con uh -huh. los submarinos, que se ha roto un pistón, que, que hemos tenido problemas del sistema hidráulico, manifold de aire, hemos tenido muchos problemas, pero lo hemos reparado. Es parte de la, de la avería que tiene cualquier unidad al mar. Uh -huh. cuando... Esto no quiere decir que haya estado mal no, mantenido, no, pienso para usted. nada, para nada. Uh -huh. Que después la parte de la otra parte que hablan así de presupuesto, eso son de las autoridades. Sí, claro, sí, claro. Eh, hay un tema también que es de, de estos días y tiene que ver con lo que ya salió a decir el gobierno nacional, eh, se habla algo así como de 40 millones de dólares que podría costar eh, sacar el submarino de ese, de ese lugar. ¿Qué piensa usted? Digo, ¿Servirá? Sí sacarlo para saber qué pasó, eh, puede ser útil eh, esta, esta situación, ¿Qué, ¿qué piensa usted? yo creo que con que con toda la fotografía que han sacado uh -huh. se puede hacer una maqueta que es lo que quieren hacer y se puede llegar estimadamente a la verdad, se puede llegar porque la verdad ahora está ya definitivamente no porque estamos abajo, la verdad está abajo. Sí, sí. Todo lo que se diga ahora es, es estimado, todo. El reflote es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. No, yo no, no conozco en el mundo que hayan reflotado algo a esa profundidad. Profundida. Uh -huh. Porque el submarino en la parte de la cubierta en, en, en proa tiene una garita de escape. Ahí va una. se puede poner una campana que es una campana de salvamento que van dos buzos adentro y se alimenta desde la superficie con oxígeno hasta 100 metros. Más de eso no. Uh -huh. Y eso se equilibra las presiones de mar con la, con la presión de la campana y se equilibra la presión interna del submarino. Entonces, por dentro del submarino suben dos hombres, se cierran la tapa y se meten a la campana, después que despresurizarlo y todo eso. Pero no tenemos más. Estamos hablando de, 900, más, 900, de 900 metros, claro, ¿no? más de 900 metros. ¿De y grande? yo creo, y nosotros creemos, que el submarino, haber hecho la explosión, la explosión después hizo una implosión. ¿Por qué la implosión? Ajá. Porque el casco resistente del submarino, que tiene 48 metros de largo, 7 metros 50 de diámetro y 2 pulgadas y media de espesor, eso tiene un aguante. Tiene a los 400 metros, 500 metros, hizo una implosión. Se achicó por la presión. Claro, se achicó. A los 800, 600, 800 metros seguro que hizo otra implosión, se achicó más. Uh -huh. es, eh, la presión, esa profundidad ¿Sí? es claro, muy, muy grande. Muy grande. Muy o sea, solamente eh, elementos sí. eh, robóticos pueden llegar a esa profundidad, ¿no es cierto? Exacto. No, el hombre no puede no, llegar. No, hasta a... ahora no ha llegado, el hombre no ha llegado. Exactamente, exactamente. ¿Qué situación, don Ángel? No? Sorpresiva. Eh, ahora los familiares, algunos quieren hasta que bueno, se recuperen restos, a otros dicen que es imposible que, que haya restos humanos todavía, ¿Qué, no. qué, qué situación dolorosa, ¿no? Yo creo que, el, a ver, si la batería, an, an, pongámosle que toda la batería, que su electrolito de los tres tanques hayan, se haya mezclado con el agua de mar y los esqueletos van a quedar, no quedará la parte órganos de piel pero el esqueleto va a quedar uh -huh. ahora es difícil la maniobra de recuperarlo, reflotarlo, muy es muy difícil, muy difícil, es muy difícil. Yo, nosotros llevamos del otro del submarino atómico que se le hundió a los rusos a, a 80 metros han estos tres años. Uh -huh. Tres años en esto. Sí, sí, sí. Con tecnología de, de... Y de, de. Semejante tecnología de avanzada que sí, tiene. De primer nivel. Claro. Eh, ¿Qué nos cuenta del Ara San Juan? Digo, esa gorra que tenemos acá que mm. es realmente una, una reliquia y, y ahora vale mucho más. Mucho más de lo que, de lo que eh, me parece costó en su momento. ¿Qué, qué nos puede contar de, de, ese, son la, de esa gorra de Ara San Juan y la, ese 42 La gorra del. O sea, todos los submarinos tienen nombre de provincia. Ajá. Todos. Sí, sí. Esa gorra cada uno tiene de los submarinos, cada uno tiene su uniforme, uniforme. Uh -huh. eh, y todos tenemos esa gorra para las navegaciones normales, que después este, tenemos el otro uniforme naval que corresponde a la Armada Argentina, pero este es el uniforme del submarino. Uh -huh. ¿Qué nos cuenta de esa gorra? ¿Eso cu ¿Cuándo fue? ¿Cuándo le y tiraron? esta me la, me la dieron, hará como 10 años, 10 años ¿verdad? 10 años. Usted ya estaba retirado. Sí, ya estaba retirado. Este me lo dieron así, Después tengo la del San Diego el Estero, el San Luis, el Santa Fe, todas esas tengo. Porque yo navegué en el Santiago y el Estero sumergible, que había que salir a superficie para cargar batería. Navegué en el Santiago y en el Santa Fe Snorkel. Eso lo fui a buscar al Santa Fe. Y después navegué en el San Luis y en el Salta con Snorkel. Y tengo una navegación histórica para la Armada, que navegué 56 días por abajo, eh, con una prueba. Esa ha sido una prueba histórica para la Armada. ¿Cómo fue eso? Y nosotros hicimos la bahía San Borombón a, al estrecho Lemer como tres veces ido. Y más lo que hacemos por Malvina, eh, todo el continente litoral. Que normalmente los submarinos, ¿qué misión cumplían? Como este, el San Juan, era de patrullar el. Exacto. Porque en este momento yo creo que en la zona de Malvinas debe haber entre mil a dos mil barcos pescando. Ajá. Nosotros somos ricos en el tema de la pesca. Sí, en la fauna sí. Y el nitícola Y esa zona donde el San Juan eh, cayó entonces, decíamos, una zona conocida por conocida, es por, 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 todos, todos. por todos. Porque la, la ruta sí, sí. es la misma, es, es la como misma. Sí, las rutas marítimas son, no se cambian, ¿no es sí. cierto? Sí, lo que pasa es que el submarino siempre sale y no se sabe cuándo vuelve. Y como sale siempre en secreto, no se sabe cuándo vuelve. Yo, por ejemplo, cuando estaba... En actividad le decía a mi señora: si no te dice nada, porque estoy bien. Listo. Uh -huh. uh -huh. una, buena, una buena reflexión. Yeah. Si no te dice nada del submarino, porque estoy bien. Eh, hay otras cosas que lo ligan también al, al San Juan. Usted digo, hablábamos de Melián, del único santegueño que terminó siendo un héroe, que lo conoció muy bien. Usted ¿Sí? lo, lo hizo ingresar al, ¿Sí? a la Armada. Pero también con quién era el subjefe. De, ah, el, sí, con de, el... la, de, de la nave, claro. ¿lo conoce desde que era un de niño, chiquito? Desde chiquito, ¿no? lo conozco más o menos, tendría un año, eh, Ignacio, que él estaba en Mar del Plata con su papá. Y el papá ha sido mi, mi jefe de, comun, de navegación. También submarinista el, sum... el papá. También, sí, sí, el papá, el submarinista, Valladares. Eh, son esos submarinistas de las promociones viejas, este, exquisitos, como nos dicen a nosotros, porque no dejamos las cosas nada para mañana para Exacto. hoy eh, todo hoy uh -huh. y bueno y formábamos un muy buen equipo con decirle que hemos estado yo he estado con él tres años tres años y era navegante bueno él era mi jefe de navegación fue una de las personas que habló también estos días sí. y, este, y la reflexión que da es sí, como sí. papá porque le entiende le, entendemos le, bueno se entiende porque habló en, con tanta aparente tranquilidad no sí, sí, sí. ¿Mm? Eh, yo tengo a mi compañero ahí en Mendoza y el otro día lo llamé y le, y le digo: ¿Cómo está el flaco Vallada Y no, está tranquilo, dice, lo perdió Ignacio, pero está tranquilo. Ignacio era el número uno de la promoción de los oficiales de la Escuela Naval, uh -huh. chico estudioso, capaz. Bueno, don Ángel, realmente un gusto, un placer, da para hora. hablar, no sé, tres horas más por lo menos, eh. de todo lo que usted vivió y bueno, queríamos hablar con usted. En estos días donde se, se dice tantas cosas, usted fue submarinista, de una u otra forma lo sigue siendo. Conocía a Lara San Juan, lo conocía al Santeno Melián, conoce de la técnica de lo que significaba, bueno, estar tantas horas debajo debajo del agua. Queremos hablar con usted, hacer una reflexión y también un recordatorio, ¿no? Porque realmente estos 44 héroes, como decíamos nosotros al comienzo, se, se merecen esto y mucho más. ¿no? Sí, lo, los 43 varones y además hay que hacer una referencia de la oficial, que ha sido muy buena oficial. Además era la jefa de inmersión, la primera mujer. Sí. Y ser jefa de inmersión no es fácil. No Así es fácil. Es. Porque se domina, tiene que tener una coherencia entre lo que entra agua y lo que entra de gobierno. Porque el gobierno es los planos, eh, plano Popa ProA y el timón de gobierno que lo gobierna el navegante. Todo eso es un equipo que se forma. Se lo va a recordar siempre, ¿no? Siempre. Además, ella, uno tiene que decir, sopla ya, sopla aquí, 3.610 aquí. El, uno hay un tablero que nosotros le llamamos árbol de Navidad. Ese árbol de Navidad, si está verde, está todo bien. Además, el, le pongo un ejemplo, por ejemplo, el cocinero. Cuando está así, uh, picando cebolla tiene los auriculares y hablando ahí qué es lo que está pasando en la cocina, en su sector. Uh -huh. Está todo controlado. Todo. Y fíjese que los submarinos, estos tipos de submarinos son cama caliente. Porque eh, la mitad duerme y la mitad trabaja. Uh -huh. Para terminar, la última. Este, ¿Fue un accidente? Para mí un accidente. Un accidente normal para el submarinista. Normal. Que terminó lamentablemente claro, en una sí, tragedia. Es una, una situación normal, que para nosotros los submarinistas es un accidente fatal, pero normal. Don Ángel, muchas gracias sí. y lo comprometemos seguramente Cuando para gusten, cualquier Cuando Yo momento. la verdad que me siento muy contento con ustedes de venir a este programa y gracias por invitarme, por lo menos para sacarle alguna duda a la gente que no conoce el tema submarino de fondo. Muchas gracias. Eh. gracias Ángel Camus, submarinista santiagueño eh, y ligado de una u otra forma al Ara San Juan. Lo conoció bien, estuvo dentro del Lara San Juan y sabe bien también lo que piensa, lo que siente un submarinista. Un lindo testimonio, lo queríamos tener en nuestro programa en esta semana para recordar a estos 44 héroes que lamentablemente ya no van a estar con nosotros, pero seguramente en la mente de todos los argentinos sí lo van a estar. Hacemos la primera pausa en nuestro tiempo real, ya seguimos.